Judith Beltrán es una mujer luchadora y quien ha pasado por muchas necesidades. Desde los 13 años ha tenido que trabajar para ayudar a su familia. Ahora como madre sigue luchando día a día para sacar a sus tres hijas adelante. Este es mi cuarto, aquí donde yo duermo. Mi casa es de bareja, está borrada de papel porque cuando llueve se me mete el agua. El piso es de tierra, se me meten mucho los animalitos. Y quiero tener una casa bien grande, de material, para tener tres cuartos, donde deben irse a uno un cuarto cada uno y una cama cada uno. Se me meten muchos ratoncitos del patio de los vecinos. Bueno, en una cama duerme dos niñas. Y en la otra cama duerme el hijastro mío con la nuera. El problema más grave para Judith en este momento es el estado en que se encuentra su casa, ya que no cuenta con un techo seguro para sus hijas. Mi casa está hecha de bareja, es de zinc, hay dos cuartos, la cocinita y la salita, estamos muy apretados aquí. No tenemos poza, tenemos apenas gas, luz y agua. Bueno, no tenemos poza, vamos directo donde mi mamá hace necesidad. Cuando llueve, se nos mete el agua por la cerca. El arroyo pasa el agua, se nos mete el agua por la parte de atrás, por el patio. Las condiciones sanitarias y de contaminación son muy altas en el barrio Sinaí de Sincelejo, donde vive Judith. Esta problemática afecta a muchas familias de esa comunidad. Aquí no tenemos alcantarillado. Cuando llueve, la loma se pone resbalosa. Hay que llevar a un niño al colegio, cargado hasta allá arriba. Necesitamos gente para ver si arreglamos la calle, para que los pueblitos puedan ir bien tranquilos al colegio. No hay columpio, no hay nada, porque los pueblitos se divierten solamente para tirar balón. Cuando Judith era pequeña no tuvo sueños, solamente pensaba en trabajar para ayudar a su familia, pero ella quiere que esta historia no se repita. Cuando estaba chiquitita, yo le ayudaba a mi mamá, le ayudaba a trabajar con ella. Pero mis hijas ahora sí tienen sueños, yo la apoyo, que siga adelante, quieren ser profesora, quieren ser enfermera y doctora. Pero yo la apoyo, que se le cumpla ese deseo. Ana Luisa es una de las hijas de Judith y sueña con tener una casa grande donde pueda tener un cuarto para cada una de sus hermanas y vivir mucho más cómodas. La casa de mi sueño es grande. En mi casa hace falta el cuarto, el piso, el baño, el escaparate y el lavandero. Cuando yo sea grande, quiero ser doctora, ayudar a todos los niños y a la comunidad. Usted puede ayudar a cambiar la historia de estas familias. Comuníquese con Plan y haga parte del cambio.